Estoy muy consternada por lo que le sucedió en la tarde de hoy a la ministra de Educación y a otros jerarcas del gobierno. Las formas en las que hoy actuaron los estudiantes universitarios no son formas que representen los sistemas democráticos que tenemos en nuestro país. Ni ayer, ni hoy, ni mañana, la violencia va a ser la forma en que logremos construir y llegar a acuerdos. A los señores rectores y a la señora rectora los invito a reflexionar sobre los actos lamentables ocurridos el día de hoy. Esto no puede volver a pasar. Los invito también para que tomen las medidas pertinentes que sean necesarias que permitan entonces que vuelvan a la mesa de negociación tanto las autoridades de gobierno como las autoridades universitarias. De esa manera, encauzar los esfuerzos y construir entonces acuerdos conjuntos, como lo hemos hecho siempre en este país. Costarricenses, y muy particularmente los señores rectores y la señora rectora, lo que ocurrió hoy, esta tarde, no puede volver a pasar nunca más en Costa Rica.